Hola, muy buenos días República Dominicana. Aquí comienza Telematutino 11, les damos la bienvenida. Nos encantaría que estén con nosotros en esta mañana. Sabemos que mucha gente está durmiendo, otros se fueron al interior del país, pero los que están en sintonía con Telematutino 11, les invitamos a que se queden aquí en Telesistema Dominicano. Como siempre, tenemos el compromiso de comentarles la actualidad, temas importantes del país y del mundo. Señores, y estamos a primero de mayo. Mayo, el mes de las madres, el mes de las flores. Hoy, primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. Y es el mes de las lluvias, la primera agua de mayo, de que hay que bañarse con ella. Ojalá que llueva hoy, porque rejuvenece. Vamos a estar pendientes de eso, señores, y vamos a estar pendientes de que este mes sea un mes bueno para la República Dominicana en todo el sentido de la palabra. Estamos en momentos de muchos retos, no solamente locales, sino también internacionales, y como somos parte de un todo, obviamente que lo que ocurre afuera en materia de economía y de política, pues también repercute aquí dentro, en materia de precios, economía, condiciones, etcétera. Entonces son muchos los retos que nos faltan por afrontar en este mes de mayo. En el tema de los trabajadores, siguen procurando más conquistas, mejores salarios, mejores condiciones para ejercer su trabajo y poder cumplir las necesidades mínimas básicas. Y aunque hemos tenido dos aumentos de salarios en el sector privado, en el salario mínimo, todavía dicen algunos expertos e incluso el propio Ministerio de Trabajo ha dicho que apenas se cubre el 76% del primer quintil con lo que se le paga a un trabajador. Entonces la tarea sigue estando pendiente. En otros países se pagan, que igual condiciones que la República Dominicana, se pagan mejores salarios. Habrá que ver cuál es la dinámica, porque tener una empresa en este país, una pequeña empresa, cuesta mucho, y que sea rentable cuesta mucho más. Entonces, para poder lograr pagar mejores salarios, tiene que haber una dinámica de que todo confluya y que eso sea posible. Porque ninguna empresa va a ser una empresa para perder o para solamente pagar salarios. Entonces, esto sigue siendo un reto, así como lo sigue siendo una tarea pendiente, la revisión de la Ley de Seguridad Social, la 8701, que algunos entienden que antes de reformarla debe aplicarse en su plenitud y ver lo que no funciona. Lo cierto es que hay un mandato, varios mandatos de esa ley que no se han cumplido y otros que se han cumplido pero que no funcionan. Entonces, no sabemos si es momento de revisarla o de revisar el cumplimiento de la misma. Y yo creo que estamos en una magnífica oportunidad para hacerlo, ya que ese es un tema muy importante, no solamente por los movimientos de huelgas y manifestaciones que hemos visto de parte del Colegio Médico Dominicano, reclamándoles a la ARS y también otros grupos haciéndoles reclamos a la AFP. El tema es ver lo que funciona y ver lo que no funciona y tomar decisiones valientes. Pero ver el bosque completo, no una parte. Hay que ver la parte de los empleadores y hay que ver la parte también de los trabajadores. ¿Qué reclaman ambas partes? Porque aquí hay un grupo de privilegiados que no tienen ningún problema. Y no está mal ser privilegiado, pero esos no tienen problema. El problema lo tiene lo que está ocasionando que en otros países se paguen mejores salarios, haya mayor rentabilidad para las empresas y todos conviven mejor. Aquí no ha sido posible. ¿Por qué? El ejercicio habrá que hacerlo. También, señores, esperamos que este mes de mayo sea un mes más pacífico, porque qué difícil fue el mes de abril. ¿Cuántos muertos, cuántas vidas valiosas se perdieron, incluyendo la de niños, por el tema de la inseguridad ciudadana? Una pena que esas vidas no puedan recuperarse, pero tenemos que insistir para que no se pierdan más, para que haya más seguridad, no solamente por la presencia de agentes de vigilancia, de la policía o de las Fuerzas Armadas, sino justamente de medidas que mitiguen esa gran desigualdad que provoca esa violencia social.
Hay programas aquí, hemos tenido sociólogos expertos que dicen que con determinadas políticas públicas eso se resuelve. Y no son muchas las que hay que hacer. Con que usted haga 5 o 7 bien hechas, bien implementadas y comprometidas, se podrá lograr una dinámica diferente. Es verdad que el gobierno, como buque insignia, ha tenido el tema que está luchando contra la corrupción. Ha habido una lucha, sigue habiendo corrupción. Eso es endémico de la República Dominicana y del mundo, donde quiera que hay dinero. Pero si el gobierno muestra que está en disposición de enfrentarlo, eso es un gran plus. Un plus para ese gobierno y un plus para ese país. Pero a la gente le importa mucho eso. Y además que es doblemente lesivo el que haya un robo grande del erario público mientras un niño se muere en un hospital por una penicilina. O como hemos visto recientemente, que muchas personas que están en el programa de medicamentos de altos costos han perdido la vida porque los medicamentos no llegaron. Y hay enfermedades que usted no puede dejarse de tomar esos medicamentos. Y cuando llega tarde, ya no sirve y ya se perdió esa vida. Entonces, este mes de abril no fue bueno. Tampoco fue bueno para el medio ambiente. Tantas quemas, cientos de tareas se quemaron por esos fuegos forestales y también las dunas, ese saqueo a recursos naturales. Entonces son muchas las tareas que hay que acometer y tenemos que acompañar al gobierno, tenemos que tener los ojos abiertos para ser interlocutores entre lo que ocurre y más allá, para visibilizar estas situaciones, a ver si realmente se le pone un freno, un coto, en nuestro país. Tenemos también el tema de que ya con más fuerza vemos la actividad política. Ustedes verán que en unos días comienzan a salir otra vez las encuestas. Tuvimos una, la Gallup, en el mes de abril, que revolteó todo el avispero de ser Gallup la encuesta. Yo sigo creyendo en que es la de mayor prestigio y credibilidad en nuestro país, pero mucha gente se desesperó y no vieron más allá de la curva y lo que no se ve entre líneas de esas encuestas. Y van a seguir saliendo otras. Vamos a tener cuidado con lo que digan los partidos, porque la oposición siempre va a decir que todo está mal y el gobierno va a decir que todo está bien. Entonces, habrá que hacer un híbrido, un equilibrio, de ver realmente qué es una cosa y qué es otra. Lo que sí debemos seguir apostando es por tener un mejor país. Eso sí. Donde haya más igualdad, haya más inclusión y haya más seguridad. Y más democracia, porque no hay mucha democracia. Señores, vamos a hacer una pausa comercial, que este mes de mayo sea excelente para todos ustedes y sus familiares. Y vamos a invitarles a que nos acompañen en la entrevista con Jacobo Ramos, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. No se lo pierdan.